Desde el Ayuntamiento consideramos que es importantísimo que la población conozca todo lo que tiene que referencia con la prevención de los incendios forestales. De hecho, hacemos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con el sector primario, la importancia de tener los campos limpios, cultivados, crear esa estructura en el territorio que impida que los incendios puedan avanzar con la rapidez que lo haría en un territorio abandonado. De ahí también la importancia de la ganadería y de los aprovechamientos forestales. Aparte de eso, también es importante que toda la población, especialmente la población estudiantil, como tenemos hoy aquí a los niños y niñas del CEIP Santo Domingo, de la Escuela Infantil de Santo Domingo y también del Instituto de Punta Gorda, que se han acercado a disfrutar de esta jornada con nosotros, conozcan de primera mano todos los medios con los que cuenta, en este caso, la ERIF del Gobierno de Canarias y la importancia que tienen en la prevención y en la extinción de los incendios forestales. Situaciones que han vivido muy recientemente con el último incendio sucedido en Punta Gorda el verano pasado. Y bueno, esta es una manera de, aparte de crear conciencia y conocimiento, con esta divulgación tan importante que están haciendo hoy aquí los equipos, también de crear una, digamos, cantera de posibles profesionales que se dediquen a esto en el futuro. Hoy estamos en el municipio de Garafía, en colaboración con el Ayuntamiento de Garafía, para dar a conocer a la ciudadanía el funcionamiento del IRIF y dar conocimiento a los estudiantes, tanto de la Villa de Garafía como de Punta Gorda, que se han sumado para poder conocer cómo funciona esta herramienta de conservación y de extinción de incendios que funciona durante todo el año y que depende del Gobierno de Canarias.